Muy bien. Uy, ya se fue. A ver. Muy bien, Eida. Muy bien, Angelita. De eso se trata ahora, pues. Ya vamos a hacer clasificación. Vamos a clasificar las figuras grandes por un lado y las pequeñas por otro lado. Ya vamos a separar los rectángulos grandes por un lado, como lo ha hecho Eida. Muy bien. También está, le veo a Alejandra. Y también ya Ángela ya separó sus rectángulos. Muy bien, corazones. Entonces vamos a hacer ahora, vamos a mirar. Guardamos todo, por favor. Guardamos nuestros rectángulos, nuestros cuadrados. Todo lo que hemos separado lo guardamos en nuestra cajita. Bienvenido. Ya está. Entonces, miren, acá está dándonos la bienvenida a su clase de matemáticas. Vamos a formar conjuntos por tamaño. Ya hemos jugado, ahora nos toca mirar un ratito la pantalla. Miren ahí, corazones. Tengo, ¿qué figura tengo en la pantalla? ¿Cómo se llama esa figura? Rectángulo. Rectángulo. Muy bien, Lía. Rectángulo. Pero aquí los rectángulos están todos combinados. ¿Ya? Están todos combinados. ¿Qué pasó? Está, los rectángulos están todos combinados. Yo voy a separarlos. Así como ustedes lo han separado, yo también los voy a separar por tamaño. Ahí miren, salió el primer rectángulo grande, el segundo rectángulo. Yo estoy separando, miren, así como ustedes han hecho, han separado. Igual yo estoy, también estoy separando. Uy, ahora salió otro pequeño. ¿Qué pasó con los pequeños? Se están yendo todos a un solo lugar. Y miren, yo puedo acá, puedo formar mi conjunto de rectángulos de diferente tamaño. Ay, caramba. La... Quiero agarrar el marcador y no puedo. Rectángulo grande, yo soy grande. Miren, para que sea un conjunto tiene que estar encerrado. Acá estoy formando mi conjunto de rectángulos grandes y acá mi conjunto de rectángulo pequeño. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasó, Angelita? ¿Qué pasó, Angelita? Ya está. Ya formé dos conjuntos. Uno grande y uno pequeño. Uno grande y uno pequeño. Ahora vamos a ver el que sigue. Vamos a ver el que sigue. Ahí tengo dos rectángulos. A ver, Angelita, no me marques la pantalla, mi amor, por favor. Tengo dos conjuntos. Tengo dos figuras. ¿Qué figura tengo en la pantalla? Hola. Círculo. Muy bien. A ver, Angelita, por favor, deja de rayar la pantalla. No estés tocando la pantalla, Angelita. Yo sé que te gusta jugar, pero no me la rayes, por favor. Entonces, voy a separar, o no sé qué va a pasar acá. Voy a ver qué pasa ya. Ángela, por favor. Uy, 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 no puedo. ¡Ah! ¡Mira! Salió un círculo pequeño. Sale otro círculo pequeño y sale otro círculo pequeño. Solito los círculos pequeños se han reunido y han formado un conjunto de círculos pequeños. ¿Ya? Ahora acá en mi tercero. Miren, acá tengo un conjunto de ¿qué? De cuadrados. Tengo un conjunto de cuadrados, pero todos los cuadrados están combinados. Tengo cuadrados grandes y cuadrados pequeños. Ahora lo vamos a separar para que haya dos conjuntos. Vamos a ver, ¿quién sale? Miren quién salió.
¿El cuadrado grande o el cuadrado pequeño ha salido? Está bien. Sí. Ahí está. Solamente mi conjunto de cuadrados ha quedado los cuadrados grandes. Entonces acá tenemos un conjunto de cuadrados grandes. ¿Y el otro lado, Miss Carol? Ay, al otro lado, ¿qué les parece, niños? Y también nos lo encerramos y formamos un conjunto de cuadrados pequeños. Y acá ya tengo dos conjuntos. Antes era un conjunto de cuadrados, pero como los he separado, ahora son dos conjuntos. Un conjunto de cuadrados grandes y un conjunto de cuadrados pequeños. ¿Ya? Acá hasta acá hemos separado nuestras figuritas. Ahora nos toca trabajar a nosotros. A ver, miren, yo tengo esta hoja. ¿Ya? Tengo esta hoja y también tengo esta de acá. A ver, buscamos esa hoja, por favor. Otra. No, ya no he ido más. Y tengo esta hoja. Ya, tengo la hoja que les mostré al principio y tengo la otra hoja. Tengo esta. Ay, Señor Jesús. Y tengo esta de acá. ¿Ya? A ver, a esta de acá vamos a cortar todas nuestras figuras. Vamos a cortar todas nuestras figuras. Ya vayan cortando todas las figuras que tienen acá. Tanto de las figuras geométricas como de los solcitos. Ya, a ver, cortamos por favor, porque la vamos a utilizar en la otra hoja. Vamos a separar aquí. Vamos a pegar las figuras separándolas por tamaño. A ver, comiencen a cortar por favor. Voy a tomar un poco de agua porque se me secó la garganta. Grandes, en el verde van las figuras geométricas grandes y en el anaranjado van a ir las figuras geométricas pequeñas, ¿ya? Las pequeñas en el anaranjado, hijitos lindos. Separamos, ahí yo les he puesto figuras geométricas, ustedes las van a separar por tamaño. El grande por un lado y el pequeño por el otro. Acá estamos separando por tamaño. A ver, recuerden, los grandes, las figuras geométricas grandes van a ir por un lado y las pequeñas van a ir por el otro lado. ¿Ya? Y el sol. Ahora para el sol. ¿Ya terminaron de pegar sus figuras geométricas? Porque mi hermana me lo está cortando. Ah, ya, ya. Pero las figuras geométricas, Alejandra, nada más. Tu hermano te lo está cortando. Sí. Con el sol, vamos a ver con el sol. Ahora con el sol vamos a necesitar la hoja de nuestro cuaderno. Vamos a trabajar la hoja de nuestro cuaderno porque ya no tenemos más círculos. Ya en nuestro cuaderno vamos a dibujar dos círculos en nuestro cuaderno. Dos círculos así como los vemos en la pantalla. En uno
será, pues, vamos a formar un conjunto de soles de color, de un conjunto de soles de tamaño grande, y en el otro será un conjunto de soles, pero pequeños, ¿ya? El verde es grande, ¿sí? No, no, el verde es pequeño, el anaranjado es grande. Okay. Eso lo tienen que hacer en el cuaderno. Mamá, espera. Ya, pues listo. A ver. Ahora nos tocó los conjuntos por tamaño. Ya, los solcitos. No, toma, espera tu solcito, Uno. Ya dibujamos 3-4 triángulos grandes. Un palito. Sí sabes. Tienes que unir los puntos, Seidan. Así. Y así, ya está tu triángulo, ¿viste? Igualito acá. Uno de los puntos, nada más. Ahora, como yo ya dibujé mi triángulo, ya tengo ahí mi triángulo, ahora vas a agarrar tu plumón, tu color rojo, y los vas a encerrar. Todos los triángulos que has dibujado, enciérralos. Enciérralos porque ahí vas a formar un conjunto. Encierra todito tu conjunto. Todos tus triángulos lo encierras. Ya, a ver, ¿ya lo encerraste también, hijo? Ya. Muy bien. Miren, ustedes solitos han formado un conjunto de triángulos. Muy bien, Lía, muy bien. Ahora vamos a formar entonces, ya formaron un conjunto de triángulos grandes, ¿ah? Ahora van a formar un conjunto en la otra hoja de tu cuaderno o abajo si te quedó espacio, vas a formar un conjunto de círculos pequeños. Círculos pequeños. Ahora son bolitas. A ver, dibuja bolitas. Sí puedes dibujar bolitas. Para eso no necesitas que la mamá te ponga puntos. Hace círculos pequeños. Ahí. Circulitos pequeños. Ya. Ah, ya, la Lía ya lo hizo, Lía. Circulitos pequeños. Muy bien, Lía, muy bien. Ahí está, los circulitos pequeños, ¿ya? Hemos dibujado un montón de circulitos pequeños. Muy bien, Lía. Has dibujado un conjunto de triángulos grandes y un conjunto de círculos pequeños. Y recuerda, a ver dónde está mi amigo Eida, una vez que has terminado de dibujar circulitos pequeños, tu conjunto tiene que estar encerrado. Recuerda, los conjuntos se encierran. Para que sean conjuntos, tienen que estar encerrados. Ya lo tienes que haber encerrado ahí. Círculos pequeños. Mamá. ¿Quién pone? Acá era. Ya no te he dicho que hagas círculos pequeños. Puedes hacer. Y ahí lo pintas, pues. ¿Por qué lo haces muy junto? Separado. No lo hagas muy junto. Muy bien, Alejandra.
No me estoy riendo contigo. A ver, Angelita. ¿Dominas? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y la otra? Cielo, veo, muy bien. Muy bien. A colorear sus círculos, a colorear sus círculos para que sea un conjunto colorido. Pinta, 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 píntalo, píntalo. Píntalo. Aquí gana, yo pinto acá. Pinta acá los círculos, aquí gana, yo gano, yo gano, yo gano. Yo gano, ¿ya? Yo te gano, yo te gano. ¿Ah? Pinta, 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 pinta. Yo te gano. Yo te gano. Yo te gano, yo te gano. Competencia, yo te gano. No, pinta bonito. Está. No te lo que pinta bonito. Voy ganando. Pero pinta círculo, yo no pinto afuera del círculo, oye. Despacito, pues. Ay, loca ahí. Ahí, despacito, así. Ya me ganaste, pero yo te gané acá. Y ahora sí, Bemis. Muy bien. Sí, muy bien, ya lo veo ahora sí. Muy bien. Hemos formado nuestros conjuntos por tamaño. Muy bien, chicos, gracias.